El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:35 a.m. Gracias por la sintonía. Gracias por amplificar este espacio de noticias. Gracias por continuar junto a nosotros. Seguimos abordando los temas de la coyuntura. Algunas reflexiones, recapitulamos algunos temas que hemos mencionado el día de hoy. Empezamos justamente por esta información muy preocupante, realmente muy preocupante, sobre cómo amanece el precio del crudo ecuatoriano. Información oficial, el WTI, que es este mecanismo de referencia para el precio del petróleo ecuatoriano, hoy amanece en apenas $13.10. Muy dramático, porque el petróleo se había presupuestado para este año, para este ejercicio fiscal, en $51.30. Hay una diferencia sustancial que abona justamente a la compleja, muy compleja situación económica que enfrenta el país. Esto se generó justamente en el curso de este programa. Conocimos de esta información por parte de las publicaciones de carácter internacional en torno al comportamiento del precio del petróleo. También hablamos con Henry Yandún hace minutos. Él es el vocero de los constructores positivos. Henry Yandún ha ratificado que el día de hoy no hay tal retorno de las actividades al sector de la construcción. Quiero ser enfático en eso. Si bien es cierto, se había anunciado por parte del gobierno ecuatoriano al final de la semana anterior que este lunes o a partir de esta semana se iba a aplicar un plan piloto para el retorno paulatino de ciertas actividades asociadas al sector de la construcción. Finalmente ayer se explicó de mejor manera por parte de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en el sentido de que ese retorno no será tal esta semana, porque esta semana será justamente aprovechada para afinar los protocolos y determinar justamente la posibilidad de un retorno paulatino a las actividades del sector de la construcción. Evidentemente, este tema había generado mucha preocupación. Y hace minutos, la alcaldesa de la ciudad de Esmeraldas, Lucía Sosa, había revelado que el Estado no les ha hecho las transferencias de recursos, que los trabajadores de la Municipalidad de Esmeraldas están impagos desde el mes de febrero, y en medio de esa situación tenemos evidentemente la emergencia asociada a la presencia de la pandemia por el coronavirus COVID-19. En medio de esto, la Asamblea Legislativa, amigos y amigas, ha comenzado formalmente este fin de semana el trámite de los proyectos que en materia de urgencia económica remitió el pasado jueves el Ejecutivo a la función legislativa. La noche del jueves llegaron los proyectos, los dos proyectos, al seno de la Asamblea Nacional. El proyecto de ley de ayuda humanitaria para enfrentar la emergencia provocada por el COVID-19, que finalmente ha sido asignado su trámite a la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, que encabeza el asambleísta Esteban Albornoz, y el proyecto de ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que ha sido remitido a la Comisión de Régimen Económico, que preside el legislador Daniel Mendoza. Ambas comisiones sesionaron el día de ayer. Desarrollo Económico al mediodía, que abocó conocimiento, estructuró el cronograma de trabajo, y a las 15 horas hizo lo propio la Comisión de Régimen Económico. Régimen Económico ya está sesionando desde este momento, se había convocado a las 7:00 a.m. para empezar justamente ya con el trámite formal y la aplicación de su cronograma de trabajo. Desarrollo Económico lo hará a partir de las 9:00 a.m. En medio de esto, en medio de este trámite, evidentemente se han dado señales que invitan a la reflexión y que, lo dijo Fabricio Villamar el día viernes en este espacio de noticias, él decía, o él consideraba, que hay ministros de Estado que le están hablando al oído al presidente recomendándole que lo más conveniente para enfrentar esta situación es la muerte cruzada. De eso nos han tenido hablando evidentemente, y quiero preguntarle a Jimena Peña, quien es parte de la coordinación de la bancada de Alianza País en la Asamblea Nacional. Además es presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado y nos atiende a esta hora de la mañana. Le doy el buenos días y le pregunto si efectivamente tiene asidero o no pensar en la famosa muerte cruzada. Legisladora, bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Fabricio, un saludo a toda su audiencia y mis mejores deseos de salud para ellos y sus familias. Gracias, lo propio para usted. Gracias. El país en este momento enfrenta una crisis sanitaria que es prácticamente mundial. Tenemos una situación económica altamente compleja.
Por tal motivo, me parece en estos momentos absolutamente irresponsable querer generar ahora inestabilidad política a través de estos anuncios de muerte cruzada. La Asamblea Nacional, recordará usted, en octubre fue un pilar de la democracia, mantuvo la democracia, mantuvo la institucionalidad del Estado. En estos momentos no cabe otra cosa, Fabricio, que unir a las funciones del Estado, unir las diferentes fuerzas políticas, no solamente a través de un discurso que se dice, sino sobre todo dar muestras de unidad y que estamos priorizando lo correcto, Fabricio. Y la prioridad en este momento debe ser salvar la vida de los ecuatorianos. Por tal motivo, las iniciativas económicas urgentes que han sido presentadas deben tener ese elemento. ¿Cómo estas iniciativas, en efecto, nos ayudan? En primer lugar, a tener recursos para enfrentar la crisis sanitaria y salvar la vida de los ecuatorianos, y en segundo lugar también generar herramientas que nos permitan paliar la dura situación económica que estamos enfrentando y que probablemente empeore en los siguientes meses. Correcto, pero hay algunas cosas que a mí me llaman la atención y quiero empezar por lo que dijo el propio presidente de la República la noche del jueves cuando se presentó en cadena nacional de televisión y cuando anunció el envío de los proyectos de materia de urgencia económica a la Asamblea Nacional. El presidente de la República en el último tramo habla del envío de los proyectos, habla de que el diálogo continúa. Yo he preguntado públicamente de qué diálogo, si he conversado con algunos legisladores y me han confirmado que previo al envío de los proyectos no hubo tal diálogo con la función ejecutiva, pero a renglón seguido el presidente dice, bueno, se retoma, continúa el diálogo, que esa es la manera de tratar de nutrir el proyecto, de incorporar observaciones, etcétera, pero a renglón seguido en la parte final cierra diciendo, si no ayudan, no frenen el futuro del país. Si no ayudan, por favor, no estorben. ¿A usted cómo le cayó eso? Mire, sumamente respetuosa del criterio del presidente de la República, a mí me parece que, en efecto, el presidente está mal asesorado. Me parece que estas expresiones no contribuyen en lo más mínimo en generar un ambiente de diálogo y un ambiente también de debate, Fabricio, porque la Asamblea Nacional, más allá de los deseos y aspiraciones de ciertos ministros de gobierno, tiene que debatir. Esa es nuestra tarea. Por tal motivo, la Asamblea no va a rescindir la facultad constitucional que tiene de hacer las leyes, de debatir las leyes, de aportar en la ley. Y si es que esos aportes, esas modificaciones que pueda tener la norma, no gusta a algunos sectores, lo lamentaremos, pero creo que los legisladores tenemos toda la voluntad política de actuar con responsabilidad histórica ante la situación que estamos enfrentando. En estos momentos, por eso yo decía al inicio, Fabricio, lo que ha dicho el presidente, porque también en varias veces ha hecho un llamado a la unidad nacional, pero ese llamado a la unidad nacional debe verse con hechos, debe verse con una convocatoria real a un diálogo a las funciones del Estado. Es importante que todas actúen de manera coordinada para enfrentar la crisis. A los sectores políticos de la Asamblea, claro que tenemos enormes diferencias con los sectores políticos que integran en este momento la Asamblea Nacional, pero en este momento, con el liderazgo del presidente Guitardo, estamos llegando a espacios de diálogo que nos permiten discrepar, pero que sobre todo nos permiten identificar aquellos elementos en los que coincidimos. Y creo que en este momento todos coincidiremos en que el país necesita recursos para enfrentar la crisis sanitaria, para salvar la vida de los ecuatorianos. Todos los sectores políticos coincidimos en que tenemos que tomar medidas para poder enfrentar la situación económica. Ese es el factor común y eso es lo que debe centrar el debate para que podamos llegar a esos consensos, incluso con el mismo Ejecutivo. Va a ser importante que dialoguemos, por eso creo que generar este ambiente de diálogo va de la mano de expresar o de dar expresiones, en efecto, que coadyuven a esa unidad nacional que nos permita llegar a los diálogos y consensos que en este país requiere, en estos momentos requiere el país. Pero está claro que no todos manejan esas expresiones. Le acabo de citar la del presidente, déjeme citarle la de la ministra de Gobierno, que en el curso de una entrevista efectuada la noche del viernes, en cambio, frente a una pregunta que le hizo el colega periodista Juan Carlos Calderón, sobre si el gobierno está pensando en la muerte cruzada. Textualmente esto respondió la ministra. Hoy en la mañana me llamó un político de mucha experiencia, retirado ya de la política, y conversó conmigo un par de minutos y me dijo, le voy a decir una cosa, lo que a este gobierno le ha tocado enfrentar yo no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Nadie habría pensado en un escenario así, pero vamos a asumir la responsabilidad de hacer lo que sea necesario para darle al país una salida, respondió la ministra. ¿Y la muerte cruzada?, le preguntaron los colegas. Estuvo ahí Gonzalo Ruiz y Vanessa Hervás junto a Juan Carlos Calderón, y la ministra insiste,
lo que sea necesario para tener una salida. Frente a esa pregunta, la ministra no responde, no niega que se ha pensado en la muerte cruzada. Tampoco dice, sí, vamos a la muerte cruzada, pero no lo niega, dice lo que sea necesario. ¿Cómo leyó usted esta declaración de la ministra de Gobierno, asambleísta Peña? Son precisamente esas ambigüedades las que no contribuyen a generar ese ambiente de estabilidad, al menos política. Creo que en este momento los políticos deberíamos por lo menos contribuir en ese punto que es esencial precisamente para mantener cierta armonía en el país. Tenemos problemas sanitarios, problemas económicos. Poner en los hombros de la ciudadanía una preocupación adicional me parece absolutamente irresponsable. Por eso, insisto, es el momento histórico de una verdadera unidad que debe ir acompañada de hechos, mientras hayan pronunciamientos, por un lado, de unidad y convocatorias de unidad nacional. Por otro lado, expresiones que van en contra de lo dicho, no solamente del primer mandatario, también de los ministros. No estamos mandando entonces una señal contundente a la ciudadanía que puede contar con el gobierno, que puede contar con la clase política para enfrentar esta situación. Correcto, pero en contrapartida, fui con el jueves en la noche del presidente, viernes en la noche de la ministra de Gobierno. Resulta que me acaba de pasar el dato, y agradezco al colega periodista y amigo Andrés Reliche, que me acaba de informar que hace minutos, en cambio, el ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, dijo en una entrevista con el canal de televisión Ecuavisa que sí existe un buen ambiente del diálogo y que tiene la confianza de que los legisladores van a dar viabilidad a los dos proyectos. O sea, nos quedamos con lo que dice el ministro de Economía y Finanzas, que aparentemente ha generado un mensaje mucho más conciliador, o con las expresiones del presidente en el último tramo de la cadena, o con esta declaración de la ministra de Gobierno, asambleísta Jimena Peña. Probablemente el ministro de Finanzas se refiere a la apertura que ha encontrado dentro de la Asamblea Nacional, porque yo quiero decirle a la ciudadanía, más allá de las expresiones que pueden generar preocupaciones adicionales a los ciudadanos, nosotros queremos transmitirles a los ciudadanos que desde la Asamblea Nacional hay un ambiente absolutamente constructivo de llegar a consensos más allá de las diferencias. Y esa apertura que de manera permanente hemos reiterado como bancada oficialista al gobierno, la mantenemos. Y ahora unidos incluso con los demás sectores políticos, porque estamos conscientes que el país vive un momento histórico complejo, donde marcaremos historia con las decisiones que nosotros tomemos. Por eso probablemente el ministro se refiere a esa apertura que desde la Asamblea Nacional se está generando para poder construir, más allá de las expresiones que interrumpen esa unidad, la Asamblea, en una muestra de madurez, en cambio, abre las puertas al diálogo, va a abrir la puerta a la ciudadanía. Ya las comisiones, tanto de desarrollo económico como de régimen económico, están trabajando, y las diferentes bancadas legislativas haremos lo propio, con el fin de asegurar que el proyecto de ley humanitario se apruebe de la mejor manera para los ecuatorianos y ecuatorianas, tomando en cuenta y protegiendo sobre todo a aquellos que menos poseen, que menos tienen, y comprometiendo a aquellos sectores que históricamente han sido egoístas con el país, y pese a tener buenas condiciones, sobre todo las generadas en los últimos años, un flaco favor le han hecho a la generación de empleo de este país. ¿Hubo diálogo previo al envío de estos proyectos de ley, o no hubo ningún tipo de acercamiento entre el gobierno y, por ejemplo, la bancada de Alianza País? No hubo ningún tipo de acercamiento. Por eso, Fabricio, nosotros en entrevistas anteriores habíamos mencionado, no aprendemos de los errores. Recordará usted lo que pasó con la ley económica urgente de noviembre, cuando mandaron una ley económica de más de 400 artículos con una serie de temas. ¿Qué es lo que hizo la Asamblea ante ese envío? Tuvimos que archivar porque era una ley que no se podía procesar en 30 días, dada la densidad de artículos que fueron presentados. Luego de ello vino una ley mucho más procesable y la Asamblea la aprobó. Luego, además de que el presidente de la República convocara a sectores políticos para dialogar sobre la nueva propuesta que fue enviada. Mire, si es que hubiésemos seguido lo mismo, ahora tuviéramos mejores condiciones. Sin embargo, al parecer, en el Ejecutivo no aprenden de los errores y vuelven a enviar nuevamente dos proyectos de ley sin ningún procesamiento político y con amenazas de muerte cruzada. La respuesta de la Asamblea Nacional será de absoluta madurez con el país. Más allá de las amenazas, no podremos ahuyentar el debate. Al contrario, fortaleceremos el debate. Y creo que será importante que la Asamblea apruebe lo que es urgente para la crisis. Ojo con eso,
porque ya habían dicho que sí, que hay que aprobar las leyes porque son, nadie se esperaba una situación como la que vivimos. Sin embargo, el proyecto de ley de reforma al Código de Planificación ya fue presentado en noviembre y vemos también algunas aspiraciones empresariales que no son por la crisis, que han venido desde siempre, aspiraciones de diezmar, por ejemplo, los derechos de los trabajadores. Por eso ahí estará la Asamblea Nacional para hacer ese equilibrio, ese contrapeso real a una propuesta que debe ser debatida y que deberá ser equilibrada para precautelar los intereses de la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. ¿Existe todavía la bancada de Alianza País, asambleísta Peña? Es decir, ¿todavía hay bancada? ¿Tienen reuniones de bloque? O sea, a mí me queda claro que no hay un nivel, no existe coordinación con el gobierno, pero digo, a la interna de la bancada, ¿existe todavía la bancada? Así es, nosotros nos reunimos de manera permanente, hemos tenido reuniones, tenemos espacios virtuales de coordinación también, es decir, tenemos una bancada legislativa de 39 legisladores que está obviamente encabezada por el presidente de la Asamblea, César Litardo. También tenemos un buen diálogo con todos los sectores políticos, es decir, nuestra bancada legislativa es una bancada que ha demostrado también en algunos momentos saber decir no al Ejecutivo, ha demostrado una capacidad de debate. Por supuesto que somos una bancada a veces que se puede mostrar dispersa, pero estamos ahí dialogando, articulando, apoyando la presidencia del presidente Letardo y respaldando todo el esfuerzo que hacemos para mantener y hacer respetar a la Asamblea Nacional. Apoyando la presidencia del presidente Litardo y la presidencia del presidente Moreno. Por supuesto que respaldamos la presidencia del presidente Moreno, pero es importante que ese respaldo sea también en el marco del debate. No damos un respaldo, digamos, a ciegas. Es un respaldo que puede darse y un respaldo que es crítico, un respaldo que les sabrá decir, presidente, se está equivocando, como por ejemplo en este momento está siendo mal asesorado. Creo que el discurso del presidente ahora más que nunca debe ser conciliador, de escucha y diálogo a la ciudadanía, a los trabajadores, a los sectores políticos. ¿Desde cuándo no tiene la bancada de Alianza País un encuentro con el presidente Moreno, asambleísta Peña? Me parece que desde el año pasado el presidente Moreno ha tenido algunos encuentros con el movimiento Alianza País. Durante este año hemos tenido un diálogo fluido, sin embargo, por la emergencia sanitaria hemos tenido que suspender esos diálogos. Con la bancada legislativa no nos hemos reunido desde el año pasado. Entiendo que el presidente Litardo está procurando ese espacio de diálogo, creo que es importante, pero lo fundamental, Fabricio, es que nuestra bancada sigue respaldando, pero es importante que ese respaldo vaya de la mano y sea correspondido. Nosotros vamos a seguir respaldando mientras haya información directa, mientras se escuchen nuestros aportes, que no siempre van a ser de apoyo, Fabricio, creo que eso es importante respaldar. A veces nuestros comentarios van a ser críticos, pero creo que es lo fundamental. Decir que apoyamos a una persona no puede ser un apoyo a ciegas. Ya se cometió ese error durante la última década y creo que hemos aprendido de aquello. El apoyo va a ser de la mano a que también se nos tome en cuenta, se nos respete como bancada legislativa y podamos juntos construir o mantener por lo menos medidas que vayan de la mano también de nuestra visión política, que fue la que ganó las elecciones. Correcto. Quiero aprovechar este diálogo con Jimena Peña por su condición, además de presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, porque la semana anterior ejercieron un trabajo, digamos, de fiscalización y de control político sobre la parte administrativa de la función judicial a partir de algunas decisiones que se han adoptado y que han generado preocupaciones en varios legisladores. Entiendo que la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, fue convocada la semana anterior. ¿Qué preocupaciones tienen ustedes al respecto, asambleísta Peña? Bueno, habían preocupaciones en torno a las medidas que se realizaron, que se tomaron para precautelar la salud de las personas que integran la función judicial. Creo que debemos destacar la apertura y la transparencia con la que se ha dado la información a la comisión. Mandaron primero información a la información por escrito y luego la información fue presentada ante el seno de la comisión, no solamente por parte de la presidenta del Consejo de la Judicatura, sino con la presencia de varios vocales. Y creo que las medidas que se han tomado han sido acertadas. Existen algunas preocupaciones en torno, por ejemplo, a esta decisión de que algunos notarios ya puedan trabajar de manera presencial. Ahí también se explicaron algunas preocupaciones por parte de los notarios de Pichincha. También participó el presidente de
de la Federación Nacional de Notarios, y pues pudimos tener un nutrido debate, importantes sugerencias también que se realizaron para la presidenta del Consejo de la Judicatura. Contamos también con la presencia del Defensor del Pueblo, que presentara su preocupación en torno a la suspensión de los procesos de garantías constitucionales. Creo que hicimos todos un llamado a la presidenta del Consejo de la Judicatura para que se revise esta decisión y ojalá se puedan retomar esos procesos con el fin de respetar lo que establece nuestra Constitución. Creo que la Comisión de Justicia y las diferentes comisiones están generando estos espacios de comparecencias para poder hacer un seguimiento a las diferentes decisiones que toman las autoridades en torno a la crisis del COVID-19. Sobre el tema de los notarios, hay una resolución que fue emitida por el Consejo de la Judicatura que se aplica desde la semana anterior respecto del restablecimiento parcial de ciertos servicios que brindan los notarios, no de todos los servicios. Hay, digamos, una lista, me parece, de 18 ítems generados en esta resolución para el restablecimiento parcial de la actividad en algunas notarías. Se ha mencionado que se están aplicando protocolos específicos, etcétera. ¿Le satisface a usted la explicación de la presidenta de la Judicatura sobre estos protocolos en el caso del servicio notarial que, insisto, no se ha reanudado totalmente, sino parcialmente y para temas específicos? Así es, mire, la explicación fue interesante. Sin embargo, por ejemplo, nos hubiese gustado que esa resolución vaya acompañada de un análisis técnico de qué actividades se consideran urgentes y cuáles pueden esperar o cuáles pueden realizarse incluso de manera virtual. El clamor de los notarios de Pichincha era, en efecto, que se pueden realizar los trámites de manera virtual, pero también nos explicaron que existen ciertos trámites que se dan en las notarías donde es importante constatar la voluntad de la persona que se está expresando a través de este acto que se realiza dentro de la notaría. Así es que con esa comprensión lo que nosotros pedimos fue, en efecto, que se puedan evaluar aquellas actividades laborales que realizan las notarías que puedan ser que puedan esperar, y aquellas que, pese a la medida de seguridad y privacidad que pueden tener, se pueden realizar de manera virtual. Es decir, que hay un análisis, que se revise un análisis para establecer, en efecto, si esas 18 actividades que usted menciona son urgentes, si demandan, en efecto, la presencia de los ciudadanos, y o si es que pueden realizarse de manera virtual, o incluso esperar hasta que termine esta etapa de cuarentena que está viviendo el país. Pero entiendo que por la propia naturaleza del servicio notarial y porque lo dice la ley, no se puede, digamos, generar servicios notariales de modo virtual, porque, digamos, la propia norma establece que el notario da fe pública y necesita la presencia de las partes. Y la propia ley no establece la alternativa del modo virtual o telemático para el caso del servicio notarial. O sea, me parece, y le pregunto esto, se requeriría una reforma legal si se quiere apuntalar para el futuro la posibilidad de que el servicio notarial también pueda ser presentado de modo virtual. Probablemente sí, Fabricio, pero le pongo un ejemplo. Hace unos 4 años, cuando discutíamos las reformas de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en la Asamblea anterior, yo había propuesto, por ejemplo, que a los asambleístas del exterior se nos deje participar del pleno y de las comisiones de manera virtual. En ese momento la propuesta no tuvo asidero. Pero mira lo que pasa 3 años después. Tenemos plenos enteros que están participando de manera virtual. Es decir, esta situación del COVID-19 nos ha obligado a ver al mundo de otra manera. Y creo que en este caso el Consejo de la Judicatura, el Pleno del Consejo de la Judicatura, tendría la facultad para, en este momento de emergencia, tomar algunas resoluciones que puedan ser acotadas por las notarías y las diferentes dependencias de la función judicial. Es decir, creo que la situación sí amerita, abre puertas para que reconsideremos algunos temas que de pronto eran impensables antes de la crisis, pero que dada la compleja situación sanitaria nos hemos visto obligados a adoptarlas. Y ahora que las hemos adoptado nos damos cuenta que trabajan y pueden generar ciertos alivios y cierta preparación, sobre todo, Fabricio, insisto, en este momento donde la prioridad debe ser precautelar la salud de los ciudadanos y ciudadanas. De todas maneras, entiendo, el Consejo de la Judicatura ha señalado que en este momento, en estas circunstancias, no se puede brindar el servicio notarial de modo telemático.
Así es, de hecho, han sacado su resolución, nosotros respetamos esa resolución, pero lo que hemos hecho es, dentro de nuestro rol fiscalizador, escuchar las razones, escuchar a todas las partes y nos hemos permitido también, por supuesto, hacer ciertas sugerencias de algunos temas que creemos son importantes reconsiderar. Ahora, y con esto cierro, solamente porque me quedó, digamos, en la mente lo que usted ha señalado respecto de la naturaleza de lo que ha hecho la Asamblea, las sesiones de comisiones de modo telemático, fruto de la pandemia, las sesiones de pleno de modo telemático, fruto de la pandemia, pero, e insisto en el tema notarial, para el caso de los notarios, digamos, no hay punto de comparación por la propia naturaleza del trabajo del notario que, reitero, debe dar fe pública de lo que firma, ¿no? O de lo que certifica con la presencia de las partes. Esa parte es la que no me queda clara, asambleísta. Bueno, insisto, hay diferentes actividades que son urgentes. De pronto, si es que no, pues si es que hay actividades que requieren, en efecto, la presencia de los ciudadanos y ciudadanas del notario. Bien, entonces establezcamos cuáles son urgentes, cuáles no pueden esperar 2, 3 semanas, de tal manera que podamos precautelar, porque si en este momento comenzamos a abrir todos los servicios, vamos a promover que la ciudadanía salga a las calles, a lo mejor por temas que pueden esperar, Fabricio. Por eso creo que es importante analizar cada una de las actividades y determinar el nivel de importancia, el nivel de urgencia, para que, si es que se tiene que permitir la presencia de notarios, de su personal y de los ciudadanos de las notarías, sean para temas absolutamente urgentes y que los otros temas que pueden esperar, pues se los hagan luego de que termine la cuarentena que tenemos en este momento. Correcto. Ingeniera, gracias por el tiempo y por la gentileza. Muy amable por habernos atendido en esta mañana. Buenos días. Muchísimas gracias, Fabricio. Buenos días para todos y todas. Gracias. La ingeniera Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, presidenta de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado.